Hola, muy buena noche, bienvenidos sean. Estamos iniciando una emisión más de este espacio informativo a través de esta televisora Metrópoli Televisión. Una emisión y un espacio completamente independiente que se transmite a través de este canal en donde le damos a conocer la información más relevante que se genera con el paso de las horas dentro de la región, dentro de la zona y de aquellos lugares hasta donde llega la señal. Por ello, le invito a que nos acompañe. El lunes ya 9 de enero, porque damos inicio con lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, en donde trabajará gobierno del estado de Tlaxcala en prevención de enfermedades. Uno de los tres ejes prioritarios del gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, es la salud. Por ello, se establecerá una política pública basada en estrategias para mejorar la calidad en la atención y acciones primarias con promoción para la prevención de enfermedades, en las que también serán aliadas las autoridades municipales. El secretario de Salud, Alberto Jongitud Falcón, dijo en entrevista que este es el compromiso del gobierno que durante la primera semana se ha reflejado en las unidades médicas. Los hospitales están funcionando y los centros de salud funcionando totalmente al 100%. No hay ninguna situación por el cambio de administración de ninguna manera. Y sí encontramos, quiero decir que me encuentro en una Secretaría de Salud con muchas fortalezas, con funcionarios con mucho talento, con mucha experiencia, y que eso nos va a permitir poder cumplir el reto que el señor gobernador nos ha dado en uno de sus ejes fundamentales para los tlaxcaltecas, que es mejorar la atención en la salud. Otra acción ha sido la evaluación de ingresos de medicamentos para que no haya desabasto. Es una instrucción del señor gobernador de que no falten medicamentos, y también estamos trabajando en una reestructuración de todo el proceso, desde la identificar la necesidad de medicamentos, compra, distribución, almacenamiento, para que tengamos mejores resultados en cuanto a surtimiento de recetas de abasto. Resalto que los centros de salud deben ser resolutivos, con más personal capacitado para garantizar la cobertura. Que no sea un puesto de que nada más me sirve para darte un papel y te vayas al hospital, sino que se pueda contener la atención con calidad en nuestros centros de salud. Ese es el objetivo, esa es la instrucción. Puntualizó que se atenderán las mejoras laborales de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Asimismo, indicó que uno de los retos es fortalecer el recurso humano con especialistas como neurólogos, cardiólogos, pediatras y cirujanos. En nuestra segunda nota, con módulos digitales, buscan orientar a turistas sobre atractivos de Tlaxcala. El estado de Tlaxcala es el más pequeño de la República, pero con una oferta amplia de atractivos para el turismo local, nacional e internacional. Para atender y orientar a los visitantes, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la entidad pone a disposición los módulos digitales de información turística. A través de pantallas táctiles de fácil navegación, con temas específicos, el turista puede acceder y buscar los sitios que le interesa conocer, encontrar descripciones, direcciones y más de 2.000 imágenes que ilustran el colorido de Tlaxcala y sus regiones, explica Edmundo Molina Sánchez, encargado de los módulos de información. Empezando, tenemos más de 2.000 fotografías de todo nuestro hermoso estado de Tlaxcala, de todos los rincones que tenemos turísticos, completamente desde haciendas, pasando por las luciérnagas, empezando por Tepeyanco, que es lugar de topollas. Los menús de búsqueda están bien definidos y puede navegar de acuerdo a su interés. Aquí encontrará arquitectura, monumentos históricos, iglesias, sitios de hospedaje, restaurantes, entre otros. Ellos pueden aquí encontrar lo que les agrade. Si quieren arqueología, van a encontrar arqueología. Si quieren hotelería, la van a encontrar. Si quieren degustar algo sabroso, también lo van a encontrar. O sea, aquí tenemos para todos los gustos. Cualquier visitante que llegue a Tlaxcala puede concretamente buscar lo que le agrade y lo encontrará. Además de este módulo, puede encontrar parte de la historia del estado y su gastronomía, con algunas ilustraciones que invitan al paseante a conocer más y probar los sabores peculiares de la cocina tradicional. Tlaxcala tenemos una larga historia completamente, es un estado muy pequeño,
pero yo creo que es el más grande en historia y tradición, y sobre todo su gastronomía completa y muy exquisita. Los módulos de información se ubican en sitios estratégicos de la ciudad de Tlaxcala, como el lobby de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ubicado en Avenida Juárez número 18, esquina con Lardizábal, en un horario de 8 a 18 horas. Además, en el Hotel Posada San Francisco, que se encuentra en Plaza de la Constitución número 17, en la Colonia Centro, activo de las 8 a las 20 horas, así como en murales de Palacio de Gobierno. Otro se ubica en el Hotel City Express de Apizaco, con dirección en Boulevard Emilio Sánchez Piedra, número 100, en Colonia Centro del municipio de Apizaco, con atención de 8 a 20 horas. Para finalizar con lo correspondiente dentro de aquella zona, principalmente de algunos de los lugares de la zona sur y hasta donde llega la señal de este canal, reportan usuarios cobros indebidos al transporte en Nativitas y 5 municipios más de Tlaxcala. Luego del aumento a las gasolinas entrado en vigor a partir del 1 de enero, usuarios del servicio público de pasajeros denunciaron en días pasados los múltiples cobros anómalos en las tarifas del transporte, asegurando que en algunas rutas han sido aumentos superiores a los 3 pesos, mientras que otras incrementaron al cobro 1 y 2 pesos por usuario. Entre los municipios donde usuarios detectaron un incremento a la hora de pagar, se encuentran algunas de las rutas con destino a Ternate, Coapiaxtla, Ixtacuixtla, Zacatelco, Amajac y Nativitas, por lo cual estudiantes y amas de casa señalaron que deberían avisar en caso de que dichos aumentos estén autorizados, puesto que solo se notan a la hora de pagar el pasaje. Pues ahí la situación generada dentro de algunos de los municipios de aquella zona del vecino estado de Tlaxcala. Pasamos a más de la información. Dentro de otras de las regiones, exigen autoridades de Tepaclasco a Pemex evitar robo de combustible. Habitantes de la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepaclasco, perteneciente a San Martín Texmelucan, buscarán que Petróleos Mexicanos Pemex refuerce la vigilancia en su comunidad ante la preocupación de vecinos de la colonia La Loma después de que fuera encontrada una toma clandestina al interior de una vivienda. Al respecto, Roberto López Juárez, presidente auxiliar de la comunidad, señaló que la población es un punto rojo por el robo de combustible, por lo que es urgente que las autoridades tomen acciones para impedir ese tipo de delito, pues además agregó que también pedirán el apoyo del gobierno municipal de Texmelucan para que su petición llegue a Pemex y lleve a cabo lo correspondiente. Por otra parte, en una más de nuestras notas, debido a las bajas temperaturas que se han registrado en San Martín Texmelucan, el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez instruyó a la Dirección de Protección Civil continuar con el operativo Invierno Seguro, por lo que se intensificarán recorridos por la cabecera municipal y juntas auxiliares para exhortar a indigentes y grupos vulnerables a que hagan uso del refugio temporal habilitado en la unidad deportiva Ángeles Blancos, a fin de evitar muertes por hipotermia, y en donde hasta el momento han hecho uso del refugio aproximadamente 3.000 personas, a quienes se les brinda una colchoneta, cobijas y por la mañana un desayuno caliente que ofrece el sistema municipal DIF. Asimismo, el funcionario municipal exhortó a los texmeluquenses a evitar encender anafres en habitaciones, ya que podría provocar un incendio o algún deceso por la inhalación de monóxido de carbono, recomendando sellar ventanas, abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura, así como cubrir boca y nariz para no respirar aire frío, consumir abundantes líquidos, entre algunas otras recomendaciones. Pues bien, ahí está la información respecto pues a estos últimos días o últimas horas prácticamente, en las cuales se ha notado bastante el descenso de temperatura. Por nuestra parte, nos vamos a una muy breve pausa. Lo invito a que continúe con nosotros. Regresamos con más de la información aquí en Noticias al Día. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad.
así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, cuarto barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con más de la información preparada para este lunes 9 de enero de 2017, aquí dentro de este espacio informativo de Noticias al Día. En esta nota le comento que en Coronango condonan el 100% en recargos y actualizaciones del impuesto predial, con descuentos del 10% en el impuesto predial 2017 durante los meses de enero, febrero y marzo. El Ayuntamiento de Coronango, que encabeza Melimacoto Chapuli, busca que la ciudadanía aproveche y cumpla con sus obligaciones para que se continúe con el progreso en el municipio. Y es que desde el pasado mes de diciembre de 2016 se invitó a realizar el pago del impuesto predial con un 15% de descuento, aspecto que disminuyó a un 10% para los meses de enero, febrero y marzo. Sin embargo, las personas adultas mayores tienen un 50% de descuento y en general y para beneficio de la población manejan una condonación del 100% en recargos y actualizaciones, por lo que aquellos interesados pueden acercarse a las oficinas de la Presidencia Municipal o en el módulo ubicado en Misiones de San Francisco, en la Estación Central y el Centro de Desarrollo Comunitario. Por otra parte, pasando a otro más de los municipios, heladas afectan hectáreas de cultivo en San Lorenzo Chautzingo. La regidora de Protección Civil de San Lorenzo Chautzingo, Olga Fuentes Varela, dio a conocer que el descenso de temperatura de hasta menos 5 grados en el municipio causó afectaciones en al menos 30 hectáreas de cultivos, entre rosas, habas, chícharos y forraje para animales, por lo que en coordinación con la Regiduría de Agricultura continuarán llevando a cabo diversos recorridos, ya que las afectaciones podrían ser mayores. Por otro lado, Fuentes Varela resaltó que pese al descenso de la temperatura no se han registrado muertes por hipotermia, sin embargo invitó a la población a extremar precauciones, abrigándose bien sin encender anafres al interior de sus domicilios. Pues bien, ahí una vez más las indicaciones para estos días en los que se ha dejado sentir un poquito el frío en cuanto
pues a lo que son pues cada una de las familias, cada una de las acciones que pues bueno tiene a bien uno pues realizar para no sentir tanto el frío. Así es que abríguense bien, no salgan si no tienen nada a qué salir y por supuesto pues ya ahí les comentábamos nuevamente, eviten encender anafres al interior de sus domicilios. Cambiando a otro más de los municipios, Ayuntamiento y CEMEDIF de Huejotzingo festejan Día de Reyes 2017 en la cabecera municipal. Este sábado el ayuntamiento que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto del sistema municipal DIF de Huejotzingo a cargo de su jefe Flores Bravo, festejaron a los niños con motivo del Día de Reyes 2017. Al respecto, la presidenta del CEMEDIF dio a conocer que gracias al apoyo del ayuntamiento habría juegos mecánicos gratis, agua, palomitas, churros y algunos otros productos para todos los niños y niñas de Huejotzingo, así como diferentes obsequios para quienes realizaron su carta a los Reyes Magos. ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Y a ver qué tal se portaron este año? ¡Sí! Perdón, el año pasado. ¿En la escuela qué tal? ¿Cómo salieron? ¡Sí! ¿A mamá y a papá les obedecen? ¿Cómo se portaron los niños? A ver qué pasó. ¿Bien o mal? No, pues recuerden que tienen que portarse bien chiquitos, tienen que obedecer a mamá y a papá, hacer las labores de la casa, que es el único trabajo que tienen, e ir bien a la escuela, estudiar, porque esa es la única labor que tienen como niños. Y pues en este día en donde vamos a obsequiar varios regalos, el cual agradezco a mi esposo la petición que se le hizo a mi servidora para que tengan estos regalos todos ustedes. ¿Quién metió su carta al buzón? ¿Quién falta por meter su carta? De hecho ahorita se las vamos a pedir que me la tengan lista para que puedan participar en unos momentos, pero ya la tienen para que la puedan meter. Es una carta por niño, amigo. Nada más es una carta para que puedan participar todos los niños y a ver qué se sacan de regalo. Pues antemano, gracias a todos los papás por acompañarnos en este día. Espero que se diviertan. Son 5 horas de juegos gratis. Ahorita vamos a tener también lo que son papas, palomitas, aguas. En un momento dado, momento más, le vamos a dar sus boletitos para que puedan canjearlo y que se diviertan en este día. Por su parte, Morales Álvarez resaltó los diferentes juegos mecánicos para todos los niños y niñas e invitó a realizar acciones positivas durante este nuevo año 2017. Hasta las 6 de la tarde se pueden subir al que gusten, fíjense los que hay. Carrusel de caballitos, carrusel de coches, mini rueda de la fortuna, trenecito, coches Ray, se pueden subir a los Minions, columpios voladores, la oruga chica, la abejita, el iglú, el aro y las sillas voladoras. Ahí están todos los que se van a poder subir. Y aparte todo el día va a estar funcionando también la pista de hielo y el expreso polar de Huejotzingo. Vamos en este año a leer más. ¿Qué les parece? Pero leer cosas útiles, como los libros en la escuela, como un libro que tenga que ver con cosas buenas que puedo hacer por mi vida, una revista, pero una revista bonita, una como la de, por ejemplo, la de Muy Interesante Junior, ¿hay una verdad que se llama? Muy Interesante Junior, que es para niños, una de los robots, ¿cómo funciona? ¿Así se llama esa revista? Ah, mira, ya tenemos otras propuestas. Vamos a leer mucho este año, ¿sí o no? Otra, vamos a ser obedientes con nuestros papás. Y un tercero, vamos a cuidar nuestra salud haciendo ejercicio y alimentándonos bien. Vamos a dejar ya a un lado el refresco y todos los dulces. Vamos por las verduras, vamos por el agua natural, ¿no? Todo eso. Y cuidar el agua. Fuerte el aplauso para los niños de Huejotzingo.
Finalmente, el municipio de Huejotzinca dio a conocer la cantidad de visitantes que ha tenido la Villa Navideña Huejotzingo 2016 en sus diferentes atractivos, así como su fecha de finalización. Nos han visitado al día de hoy 6.050 niños acompañados de sus papás, porque algunos papás también han patinado, ¿verdad? 6.050 niños y adultos nos han visitado en la pista de hielo de la Villa Navideña Huejotzingo 2016. ¿Y cuántos niños creen que han ido o que han viajado en el tren de aquí de la Villa de Huejotzingo? 3.980 niños se han subido al Expreso Polar de Huejotzingo. Bueno, y rápidamente les comento, recibimos 1.018 cartitas dirigidas a los Reyes Magos por parte de los niños. Y hay otras buenas noticias, para que las sepan y aprovechen estos últimos días de todo lo que tiene el Sistema Municipal DIF, que se encuentra a cargo de mi esposa, Sofía Flores Bravo, para todos los niños de Huejotzingo. Tanto el Expreso Polar, que es el trenecito, como la pista de hielo y la parte de la Villa Iluminada estarán funcionando hasta el día 10 de enero. Cambiando de información, pero dentro de lo de la actividad correspondiente a este municipio de Huejotzingo, presidente municipal y comité organizador realiza pega de bandos del Carnaval 2017. Este domingo 8 de enero, el Comité de Carnaval 2017, que encabeza José Luis Torres Ibarra en conjunto del presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, así como de generales de los batallones, personajes y vecinos del municipio, llevaron a cabo la pega de bandos con el reglamento que regirá las actividades de la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo 2017. Sí, mira, hoy iniciamos lo que es ya diferentes eventos de carnaval. Hoy iniciamos con el evento de pega de bandos, que año con año se lleva a cabo al inicio del carnaval, en donde se da a saber a la gente el reglamento que va a regir este carnaval 2017. Este día inició en la mañana con la reunión de los generales en la casa del general en jefe, para posteriormente dar un recorrido por todo el municipio de Huejotzingo, por los diferentes barrios. Se inició en el segundo barrio, posteriormente el primero, seguimos el tercero, terminamos el cuarto y fuimos hasta la colonia Santa Elena, para posteriormente regresar a lo que es el centro y terminar ahí el evento. Participaron todos los generales, así como el general en jefe, el ladrón, las damas y diferentes invitados. Entre ellos estuvo con nosotros acompañándonos el presidente, el maestro Carlos Alberto Morales, quien ha apoyado totalmente estos eventos. Después de este evento siguen, como lo estás diciendo, siguen las mascaritas. El próximo domingo iniciamos con la joya, las mascaritas de un batallón que sale allá de la joya, y posteriormente ya vienen los diferentes barrios. El 5 de febrero vamos a parar por lo del Santo Jubileo, pero ya sí, cada domingo sí tenemos ya los eventos de mascaritas. Tenemos la organización que llevamos a cabo entre todos los generales junto con el comité. Ahorita el mensaje sería a la ciudadanía que la participación que tenga en los diferentes batallones, pues cumplan con el reglamento que los hará cumplir cada general en sus cuarteles. Uno de los objetivos es empezar a ver que se vayan quitando los trajes que no son tradicionales, como los penachos blancos, cosas que son muy notorias en un traje que ya sabemos cuál es el tradicional. Eso es lo que estamos viendo como primer punto en este carnaval. Y te vuelvo a repetir, con los generales llevamos las reuniones, ¿sí? Y el mensaje a la ciudadanía, que apoyen esto, ¿no? Que los cambios ya se vieron desde hace 2 años, y pues lo que queremos es seguir haciendo esto. Queremos engrandecer más esta tradición, que poco a poco pues va creciendo más, pero sí con un cambio diferente, en donde se busca tanto más el participante como los generales y que todos los que participen en este carnaval. Vamos a tratar de que este carnaval sea mejor que los otros.
con el apoyo de todos y la coordinación de cada uno de nosotros para que esto salga adelante. Por otra parte, pero también en lo relacionado a este tema, en una reunión del comité con generales de todos los batallones y personajes del carnaval, estuvo presente el director de Cultura de Huejotzingo, Pablo Aguilar Teisier, quien dio a conocer que gracias a la iniciativa del actual ayuntamiento, ya se cuenta con un registro del carnaval, con el cual los municipios circunvecinos que replican esta gran tradición tendrán la obligación de dar a conocer de manera general que sus fiestas carnestolendas son una representación del carnaval de Huejotzingo. Creemos que este registro no solamente sirva para que ellos tengan que reconocer que el origen de la fiesta es Huejotzingo, ya están obligados a hacerlo, ya lo aceptaron en el caso de San Pedro Cholula, sino que también al mismo tiempo estén de alguna manera pues más comprometidos. A lo mejor igual no podemos ir y llegar allá y obligar a nada a la gente, ¿no? Pero sí podemos hacer ese compromiso, al menos con el ayuntamiento y con el comité. No sabemos qué tanto control tenga el comité sobre su gente, ¿no? Qué tanto pueda obligarlos o convencerlos o hacer algo para que no sigan con esta deformación de los trajes. Pero bueno, es un primer avance en que podamos tener contacto con ellos, con el ayuntamiento, posteriormente con el comité, para empezar a trabajar también esto acerca de que sean respetuosos de los trajes y de la historia y de todo esto que se ha venido haciendo como deformando, ¿no? Especialmente nos parece que el lugar que más nos interesaba justamente era San Pedro Cholula, porque eran los que estaban intentando como adueñarse, ¿no? Ya de pronto uno veía que decía casamiento choluteca, ¿no? Cuando hacían una representación del casamiento indígena, esto ya no van a poder hacer. Ya tienen que reconocer que la tradición y el sentido del casamiento indígena, por ejemplo, bueno, es el primer matrimonio entre dos indígenas que se lleva a cabo en nuestro convento. O sea, ahí no hay, además tenemos argumentos históricos y ahora legales para defenderlo. Entonces, están ya obligados a hacerlo. Ellos afortunadamente aceptaron sin ningún pero, ¿no? Dijeron sí, estamos de acuerdo, lo vamos a respetar. Lo van a solicitar por escrito en próximos días. Nosotros tendremos obviamente que responder también por escrito y hacerles saber todas estas. Por eso lo hicimos saber de manera verbal, pero bueno, ahora viene la parte ya por escrito para que quede bien, bien claro, y ellos entonces también pues se estarán comprometiendo. Le digo, ya se comprometieron hoy de manera verbal a cumplir con todo esto que se les solicitó, porque además decimos, pues ya con este registro y con los papeles en la mano, pues ya están obligados a hacerlo. Entonces sí queríamos comentar con ustedes esto, nos parece que es importante. Y el otro aspecto que también que va aunado a esto que comentábamos, es que si estamos solicitando que otros respeten los trajes y las tradiciones, pues entonces nosotros mismos estamos mucho más obligados ahora a respetarlo, a conservarlo y a trabajar por ese carnaval, ¿no? Es decir, ya no tenemos pretexto ahora si dicen que el buen juez por su casa empieza. Muy bien, pues las palabras del director de cultura en el municipio de Huejotzingo con lo relacionado a este tema del carnaval, del cual pues desde aquí también le hacemos la invitación para que nos siga, porque de aquí en adelante también le estaremos informando sobre las diferentes actividades previas a esta 149 edición del Carnaval de Huejotzingo, referentemente en cuanto pues a lo que serán los domingos de mascaritas o de viejitos, que tendrán lugar a partir de las 4 de la tarde y a partir del próximo domingo 15 de enero, para que así posteriormente cada domingo nosotros le vayamos dando a conocer a la participación de los diferentes batallones previos a lo que será esta 149 edición de esta gran tradición, que bueno, pues el siguiente año tendrá lugar su 150 aniversario, pero por lo pronto nosotros desde aquí le estaremos dando a conocer parte de las actividades de esta edición de este año 2017. Mientras tanto, lo invito a que también nos siga en nuestras redes sociales y por supuesto
aquí cada tercer día alrededor de las 9 de la noche por esta televisora Metrópoli Televisión. Yo me despido deseándoles pasen una gran semana y nos acompañen en nuestra próxima edición, emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.